Foron com a nou jugador de l'Espanyol. Us informem, com hem fet altres ocasions, que aquesta roda de premsa telemàtica es pot seguir a través de, en directe a través del canal de YouTube de l'Espanyol i que farem servir, també com hem fet altres vegades, un sistema de videoconferència perquè pugueu formular les preguntes. Us demanem, això sí, una mica d'ordre i dinamisme en la formulació de les preguntes i que puguem mantenir un primer bloc de preguntes sobre aquesta presentació i, posteriorment, si cal, ja abordarem altres qüestions. Ens acompanyen a la taula presidencial, a més del jugador, el nostre conseller delegat i director general José María Durán i el director esportiu Francisco Joaquín Pérez Rufete. Comencem, doncs, aquest acte amb unes breus paraules de benvinguda. Senyor Durán, sisplau. Gràcies, Rafa. Gràcies a tots els que esteu aquí presents. Gràcies també a los familiares de Loren i a sus agentes que nos acompanyen. Gràcies a tots els empleats del club i a tots els que esteu connectats veient aquesta roda de premsa. Amb molta alegria us informem pues, bueno, el que ja se sap, el que hem fet públic fa uns moments. El Loren és jugador de l'Espanyol, competirà amb nosaltres aquesta temporada. També informar-vos que tindrem una opció de compra voluntària que el podrà exercir l'Espanyol, si així ho creu adient, a final de temporada, i que estem molt feliços d'haver culminat aquesta operació. Bienvenido, Loren. Muy contento de que estés aquí con nosotros. Gracias, señor Durán. Profete, por favor. Bueno, buenos días a todos. Bienvenido, Loren. Y nada, por mi parte, comentar que llevo mucho tiempo hablando con la posibilidad de que pudiera venir. Su predisposición ha sido máxima y, bueno, al final lo hemos conseguido como club. Traerte, te conocemos muy bien, sabemos lo que nos puedes aportar y bueno, creemos que dentro de la evolución que estamos haciendo de la plantilla, esa evolución, yo creo que Loren forma parte de ese crecimiento que queremos tener como plantilla este año en la línea de ataque y bueno, ojalá el momento en el que estamos nosotros y tu momento coincidan, porque no tengo ninguna duda de que nos puede dar muchísimo, por eso estás aquí. Así que muchísima suerte y a trabajar, a luchar, porque como te expliqué antes de venir aquí, es un proyecto muy bonito, tenemos nuestra gente, tenemos que ilusionarla y tenemos que trabajar para demostrar lo que estamos demostrando, esa competitividad, y contamos contigo primero cuando te llamé y segundo ahora ya por suerte aquí con nosotros, así que muchísima suerte y tu suerte siempre será la nuestra. Gracias, señor Rufete. Loren, por favor, cuando quieras. Buenas a todos. Yo, bueno, decir que es la misma sintonía que ya ha comentado Rufete, que venimos mucho tiempo hablando y que ya por suerte pues puedo estar aquí para esta temporada que tanto en lo personal como creo que en el club y equipo pues puede ser muy ilusionante y con esas ganas vengo yo aquí para aportar al equipo lo que necesite y lo que yo pueda y nada, espero que sea una temporada muy muy ilusionante, como he dicho, para todos y que todos podamos disfrutar de esto. Molt bé, moltíssimes gràcies, Loren. Comencem ara el torn de preguntes. La primera pregunta la formula el Carlos Fanlo. Carlos, endavant. Hola, Loren, ¿qué tal? Bienvenido al Español y mucha suerte, porque será nuestra suerte. Yo quería preguntarte, jugando el Español con 4-3-1, 4-4-2, ¿tú cómo te encontrarías mejor? ¿Con un acompañante o solo arriba? Y por otro lado, no sé hasta qué punto tú te consideras un futbolista que puedes actuar en alguna de las bandas en caso de necesidad. Gracias. Bueno, yo sí es verdad que soy un jugador que se adapta a todo lo que es la zona de ataque. Y bueno, en el Betis pues también he jugado de extremo, he jugado de delantero, media punta. O sea, tengo mucha facilidad para adaptarme y bueno, al final el míster es el que decide y lo que él decida y si tengo la oportunidad de jugar, pues bueno, me voy a adaptar para como he dicho, ayudar al equipo en lo mejor. Gracias, Carlos. És el torn ara de l'Arnau. Arnau, quan vulguis, sisplau. Hola, buenas tardes, Loren. Bienvenido al Español. Nada, un par de preguntillas muy rápidas. La primera sería qué puede aportar Loren Morón al Español, teniendo en cuenta
el ataque que tiene el club blanquiazul. Y por otro lado, cuando recibiste la llamada del Español, si hablaste con los jugadores del Betis con pasado blanquiazul como Borja Iglesias o Víctor Ruiz, y a ver qué te contaron para convencerte de venir. Gracias. Bueno, aportar, pues ya te digo, vengo con mucha ilusión y muchas ganas, que eso siempre que tenga la oportunidad de demostrar en el campo lo voy a hacer. Y bueno, y después pues, también gol y sobre todo que lo que se me pida que sea para el equipo lo voy a dar. Y después, respecto a la otra pregunta, sí, Borja me ha ayudado mucho para estar aquí, sobre todo por bueno, compañeros que también han pasado por aquí luego por el Betis, pues no solo esta temporada, sino anterior, pues me han hablado muy bien del club, de la ciudad y sobre todo también de las muestras de cariño que hay aquí, que desde el primer momento que empecé a sonar hace un par de semanas, pues ya he podido vivir yo y sobre todo que voy a poder vivir esta temporada. Gracias, Arnau. És el tornar a la Núria. Núria, endavant, quan vulguis. Hola, Loren, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido al Español. Yo te quería preguntar, no sé si has tenido la oportunidad de ver los dos primeros partidos del Español esta temporada y un poco cómo has visto el equipo y también a qué crees que debe aspirar este equipo. ¿Debe aspirar solo a la permanencia o puede mirar un poco más arriba? Muchas gracias. Sí, yo los dos partidos los he estado siguiendo por el tema de que, bueno, aparte de que me gusta el fútbol, pues porque ya sabía del interés que había porque yo estuviera aquí y bueno, si estoy aquí también es porque creo que es un equipo que a los delanteros pues lo alimentan mucho de balones y sobre todo que tienen las ideas claras. Una de las cosas que he comentado que creo que se ha hecho bien es que el grupo ya está formado también del año pasado, que lo han mantenido porque también es un premio para todos los que bueno, han traído al equipo aquí después del año duro. Y sobre todo eso, yo vengo también para seguir esa buena sintonía que ellos han formado y también para beneficiarme y que ellos también se beneficien de lo que le puedo dar. Gracias, Núria. Teníem un torn de l'Udal que de moment és impossible. Continuem amb l'Edu de Batlle. Edu, endavant. Hola, Loren, buenas. Yo quería preguntarte un par de cosas. La primera, si es un tópico que se dice en estos casos cuando viene un jugador de otro equipo que no ha tenido todos los minutos que quería, pero ¿afrontas esta oportunidad, esta temporada en el Español con ganas de reivindicarte, de volver a mostrar tu máximo nivel? Esa es la primera. Gracias. Sí, eso es uno de los principales motivos. Sí, es verdad que bueno, que he podido contar poco la temporada pasada ahí en el Betis y bueno, el venir aquí también porque como he dicho, la manera de jugar del club pues también me puede beneficiar a mí, sobre todo por lo que tú has dicho y por muchas más cosas que bueno, que he visto como el cariño que he comentado anteriormente y al final pues por ese motivo estoy también aquí. Perfecto. Y te quería preguntar, perdona Rafa, te quería preguntar también, lo has contado más o menos en el vídeo de presentación que ha colgado el Español en sus redes sociales, pero te quería preguntar también cómo has vivido tú esta polémica por los tuits de hace muchos años, de todo lo que se ha dicho, cómo lo has vivido en estos días. Gracias. Bueno, al final el tema este de los tuits que yo, pues bueno, lo he vivido por lo que me iba llegando porque, como sabíais, no tenía Twitter y, bueno, lo he dicho en el vídeo de presentación que al final uno pues hace cosas de pequeño que ni piensa ni lo va a pensar nunca y que bueno, que no va con la educación que me ha inculcado mi familia y sobre todo eso. O sea, es verdad que ahora lo veo y pienso, pues bueno, no estuvo nada bien lo que hice y sobre todo porque es una cosa que no siento ni pienso. Entonces, bueno, es una cosa de hace 10 años que al final pues va a quedar una anécdota y sobre todo por eso también me he abierto otra vez Twitter para que la gente también me pueda conocer como persona, no solo por unos tuits de hace muchos años cuando uno no piensa ni ser futbolista. Gracias, Edu. Es el turno ahora para José Agustín. José, cuando quieras. Hola, buenos días, señor Morón. Bienvenido al Español.
Una cuestión. Raúl de Tomás en el Real Club Deportivo Español es la referencia ofensiva del equipo. Usted, en caso de jugar con Raúl de Tomás, ¿cómo se ve? ¿Más jugando por detrás de él o actuando usted como referencia y él moviéndose por detrás? Bueno, yo creo que conociendo cómo juega Raúl, pues podemos compaginarnos muy bien y al final es entenderte con tus compañeros. Entonces no creo que ahora mismo se pueda definir quién sería el que juegue más por detrás o más por delante, porque creo que somos jugadores que nos vamos a entender fácil, porque al final esto es fútbol y seguro que nos vamos a entender. Y al final, pues bueno, uno puede venir, el otro puede romper el espacio, uno más para arriba, otro más para abajo. Al final eso da igual porque bueno, si hay conexión, eso no importa. Gracias, José. Se ha bloqueado la imagen, por lo que vemos. Turno ahora para Miguel Jorge. Miguel, gracias. Buenas, Lore, bienvenido. Yo le quería preguntar si has tenido alguna toma de contacto con tus compañeros, tus nuevos compañeros, sobre todo los de ataque, Raúl de Tomás, Embarba y demás. Y la segunda es que si ya te sientes disponible para el partido ante el Mallorca. Gracias. Pues no he tenido el placer de poder tener la toma de contacto porque al final todo ha sido muy precipitado. Yo hasta ayer por la noche no sabía que iba a viajar para aquí y bueno, ya seguro que si no esta tarde pues mañana pues hablaré con todos ellos y sobre todo con alguno que otro que sí conozco del equipo. Y bueno, eso por esa parte está bien. Y después para el tema del partido del viernes, pues sí, vengo de estar activo en el Betis, que no es que venga de estar parado. Entonces, si el míster lo ve oportuno, pues estoy disponible. Gracias, Miguel. Gracias. No ens consten més preguntes de moment sobre aquesta qüestió purament de la presentació. Per tant, comencem, com que heu demanat altres torn per altres preguntes. El primer torn el tenia el Carlos Fanlo. Carlos, quan vulguis. Hola de nuevo. Yo quería preguntar a Rufete sobre el mercado con la llegada de Loren Morón. No sé si ya se cierra un poco el mercado o todavía tenemos opción de ver algún nuevo futbolista más en el Español. Sobre todo me refiero al famoso 6, ¿no? Que se ha hablado mucho sobre el refuerzo de este tipo de perfil. Y por otro lado, también en cuanto a salidas, ¿cómo está la salida del Monito Vargas? Parece bueno que lo tiene medio hecho ya con un equipo turco. No sé qué me puede contestar. Gracias. Bueno, lo de Mati ya tiene permiso para viajar. De hecho, está viajando y si no hay ningún contratiempo, en principio jugará cedido en Turquía, en Adana. Y bueno, vamos a esperar a que todo vaya bien. En el tema del mercado, nosotros, independientemente de todo lo que, de la rumorología del 6, del 8, de todo, pues nosotros, creo que lo hemos dicho desde el principio, realmente tenemos que hacer una plantilla que sea competitiva, que nos dé nuestros objetivos y en eso nos pusimos en marcha. A día de hoy, bueno, con la incorporación de Loren prácticamente tenemos prácticamente todo el cupo cerrado. Vamos a ver cómo queda todo lo del tema de Matías y a partir de ahí, pues yo creo que como hemos hecho hasta ahora, si tenemos algo para poder ir al mercado y evidentemente entra dentro de nuestras posibilidades, pues evidentemente creo que hemos demostrado que hemos estado o que estamos atentos a algo que pueda mejorar al equipo y si no, pues vamos a ver qué pasa estos días también, porque el mercado hemos visto este año que ha estado muy raro, ¿no? o diferente con respecto a otros años. Yo creo que tenemos que estar atentos y sobre todo ahora cuando suceda lo de Mati y a lo mejor alguna cosa más que se está trabajando, pues ver realmente nuestra disposición. Entonces, resumen, por tenerlo claro, es ver qué disposición tenemos y estar atentos hasta el final como cualquier equipo. Gracias, Carlos. Tenim també una pregunta de l'Eudal. Eudal, quan vulguis. Sí, hola, buenas tardes, Rufete. Yo te quería preguntar por otro nombre propio, el de Pol Lozano. Según informaciones que tenemos, el Girona estaría muy interesado en su cesión. ¿Cómo está ahora mismo el futuro de Pol Lozano y si realmente podría salir en los próximos días al Girona cedido? Gracias. Sí, mira, lo que está claro es que Pol tiene que jugar y es lo que buscamos como club y también él. A partir de ahí,
que Girona esté muy interesado, bien, pero ahora hay un proceso, evidentemente, que es buscar la mejor forma si realmente Paul tiene que ir a Girona para Paul, para nosotros, y evidentemente Girona hará todo lo posible, seguro, si realmente le quieren para que vaya allí. Lo que tenemos muy claro es que Paul queremos que tenga una salida para jugar minutos, porque es un jugador joven del club, confiamos en él, y bueno, puede ser Girona, puede ser otro, evidentemente la información que tienes es real, pero no tenemos todavía el paso dado ni por parte nuestra ni por parte de Girona. Pero lo que tenemos claro es que Paul queremos que tenga minutos, porque consideramos que es un jugador que en cuanto los tenga nos lo vamos a ver y vamos a tener lo que pensamos de él, que es un jugador importante para el club. Gracias, Odal. José Agustín también ha pedido turno de palabra. José Agustín, cuando quieras. Sí, dos preguntas para el señor Rufete. La primera, ¿la operación de Loren Morón tiene coste para el Español o simplemente es que se haga cargo de la ficha del jugador? Sí, es una cesión pura y nos hacemos cargo del coste de la ficha. Y la segunda cuestión, ¿la postura del Español de las pretensiones por parte de otros clubes de fichar a un jugador es remitirlos a la cláusula de rescisión o está abierto a negociaciones por estos futbolistas? En este momento no me hablas, es decir, en este momento. Sí. Bueno, nosotros, ya sabéis el procedimiento, nosotros recibimos la información y evidentemente a partir de ahí, internamente con el club y con el presidente, pues se toman las decisiones sobre todo de eso. Pero en este momento nuestro pensamiento, nuestra idea no es sacar a ningún jugador. Que viene una oferta por un jugador, como se está hablando de cualquiera de, bueno, el nombre que ha salido últimamente es Adri. Bueno, nosotros no tenemos constancia de nada, pero yo creo que al final estamos en los últimos días de mercado. Es muy complicado que se hagan operaciones de una envergadura como lo que tú me estás diciendo. Entonces, bueno, remitirnos a la cláusula. Bueno, Adri tienes la cláusula que tiene o cualquier otro jugador. Pero lo que sí que está claro es que nosotros ahora mismo no nos planteamos que ningún jugador salga. Eso está clarísimo. Gracias, José. Es el turno ahora al Edu de Valle. Edu, endavant, com vulguis. Hola, de nou. Tenia un parell de preguntes. La primera per Rufete o pel senyor Durant, qui tingui a bé contestar, si és que es pot saber, si és que es pot fer pública la quantitat de l'opció de compra a final de temporada en cas que l'Espanyol volgués quedar-se amb Lore. Sabeu que mai fem públics aquest tipus d'informació. Ho sento. Val. I la segona pregunta és si per Rufete et volia preguntar, tenint en compte que encara falten 6 dies per tancar el mercat i ara tu ho deies, no està tancada la plantilla, però és evident que gran part de la feina ja està feta. Et volia preguntar del teu nivell de satisfacció a dia d'avui de la feina feta en la confecció de la plantilla des que va acabar la temporada i fins avui. Gràcies. Bueno, al final ja sabeu, la satisfacció és el final del trajecte. Estem en l'inici. Como también sabéis y siempre decimos, a pesar de todas las dificultades que hemos pasado hasta estar hoy aquí, ¿no? El año pasado y todo, siempre lo hacemos con la mejor intención, el hecho de mejorar la plantilla. Creo que el objetivo de hacer una plantilla y que los que vinieran nos puedan aportar a los que ya teníamos, creo que eso está conseguido, pero no cabe duda de que el mundo del fútbol siempre te dará esa nota o esa satisfacción al final. Yo tendré esa satisfacción al final, como la tuve este año pasado cuando subimos, pero ahora no tengo satisfacción, sino lo tomo siempre como una responsabilidad de hacer las cosas bien para que, primero, nuestra gente en el día a día, que en los partidos se sienta orgullosa del equipo, en nuestro día a día, y que ojalá, como tú bien dices, al final del trayecto consigamos el objetivo y ahí, pues, evidentemente, cada uno pueda tener su opinión, como siempre, y respetable, que duda cabe. Pero bueno, yo si tengo que decir algo es que el año es muy largo, ya hemos tenido la experiencia y creo que nuestra plantilla empieza a ser una plantilla óptima para ese año tan largo y ese objetivo creo que sí que lo hemos cumplido. Molt bé, Edu, moltíssimes gràcies. No ens consten més tots de preguntes demanades i, per tant, tancarem així aquesta roda de premsa.
Abans, però, farem una sèrie d'imatges i de fotografies. Moltíssimes gràcies per la vostra atenció i fins la propera. Gràcies. 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 Ciao. Ciao. Gràcies. Gràcies. Gràcies.